Oye, lo de los japoneses con las fotos ya es enfermizo, ¿eh? Sacarle una foto a un perrito, macho, o sea, es que... Hacen Barcelona, a un perrito y a una caña. O sea, estás esperando a ver si la atrás. Tanto en el Nou Camp como en el nuevo estadio, el Real Club Deportivo Español, está lleno de japoneses. Estos también, ¿no? Estos son sumo, ¿En qué momento te vistes así para ir a un partido de fútbol? ¿En qué momento te pasa eso por la cabeza? Y a mí me gustaría saberlo. Están operados, ¿eh? Están operados. Bueno, atención a este, hay que escucharle. Puedes estar tranquilo que tenemos un sucesor en Málaga, ¿eh? Qué pedazo de campanilla tiene que tener. Madre mía, qué esfuerzos. Ahí está, ¿eh? No, tiene cuerpo para... Sí. Tiene cuerpo para gritar. Mira a la gente en Bilbao. Sí, señor. Con la bota vino, en el descanso, comiendo el bocadillo. Hay que alimentarse. Es lo suyo. Qué bien, qué bien sabe la bota vino en un partido de fútbol, ¿eh? Y en los toros. Es calimocho, ¿eh? Sí. ¿Cómo sabes que es calimocho? Seguramente. Es ojo este detalle de Onésimo. Fastidiado. Dásela a esos. ¿A qué se refiere? Está en el autobús después del partido, después de haber perdido. Y ahí va José, que saca de la mochila una camiseta que Onésimo había prometido a estos aficionados. Muy bien, Onésimo. Venga, One, que tenemos que ganar pronto. Está hundido el pobre, Esa cabeza arriba, ganar. Esa cabeza arriba, Onésimo. Bueno, y abajo. Una galáctica de Real Madrid Televisión. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo dice? También es rubia, Cañete, pero hay bastantes diferencias. No estoy claro. Qué guapa eres, coño, dice este aficionado. Pero no lo dice esa chica, se lo dice otra. Vamos a ver a quién. Porque este es el reino de Navarra. Este es el reino de Navarra, Pamplona. Este no dice nada, pero lo piensa, que es peor. Y este directamente le tira besos. Ahí está, tirando el beso. Mira. Y esta es la chica, la periodista. Le ha gustado al hombre, hombre. Le ha gustado. Triunfando en el reino de Navarra. Como Dantacán, con una bota alta, ¿no? Sí, señor. ¿Y esto? Esto es, atención, en Almería, Laura Martínez, la reportera de la cadena SER, de Carrusel Deportivo, jefa de deportes de Radio Barcelona. Le piden esos niños una alineación, ella no le puede dar la de ella, pero hace lo que puede, Laura. Qué buena es Laurita, ¿eh? Sí, Laura siempre está muy atenta. Es tremenda, tiene un corazón enorme. Ese corazón maternal. Ahí lo tienes. Y le da la alineación a los niños. Una vez más. Qué grande eres, Laura, además de guapísima. Que se la ha robado a los de Onda Cero. Sí, se la ha quitado a los de Onda Cero y se la ha dado a los niños. ¿Y esto? Me ajusto a tu mejor. Se retira. Sí. Atención. No. Dale recuerdos al gurú, le dicen desde la grada. Que era el que tenía que pitar el partido. Que lo mandaron a la nevera. Y Mejuto se encara y dice: silencio, ¿eh? Corporativista Mejuto. Y mira lo que le gritaron. No, si no está mal conservado, ¿no? Se me sale al final. Al final la nevera no le cabe todo. Y este niño se pone delante de los jugadores de Osasuna. ¿Tú crees que le hacen caso? No parece. Tienen la revista delante. Es que ni le miran al pobre chaval. No, ya, que le están leyendo un cuento. ¿Tú crees? Están ahí. Se ríen. Y este pobre niño del Barça, que se lo vaya a venir. Este fin de semana cambia el líder. Que lo sé yo, que vosotros no lo sabéis, pero mira. Qué perreta tenía, pobrecillo, ¿eh? Aquí en Almería, ¿eh? Que va el empate a punto. Y eso que tiene balón en la mano, como para quitárselo. Atención al pique entre Zocora y Cristiano Ronaldo. Uy, estos son peligrosos, ¿eh? Bueno, fuertes, ¿eh? Muy fuertes los dos. Cristiano después con la jugada anulada dice, ¿a dónde vas, hombre? Dice Zocora, pero venga, hombre, ¿dónde vas, por favor? Y Cristiano se encara. ¿Cómo acabará la cosa? ¿Cómo acaba esto? Esto pues una pelea tremenda, ¿no? No, esto acaba en amistad. Esto acaba, ¿cómo acaba? Riéndose y... una collejita de buen rollo, abracito, qué crack. Sí, señor, buena imagen de fútbol, le tocó a Cristiano Ronaldo. La raya de Riazor, en este momento llamaban al jardinero por el móvil, seguro. La línea, ¿no? La línea. Una copita de más del jardinero, ¿no? Sí, no. Le llamaron en ese momento al móvil y desvió un poco la máquina de pintar. Fíjate. Navas. Oye, Navas cayó justo encima de la línea. Se ha puesto un antifaz. Y mira cómo le quedó la cara. Pero este detalle que ya lo hemos visto, tiene otro detalle que aún no hemos visto. Atención. La cara completamente blanca. Le dice Marcelo, oye, quita eso de la cara que se te va a quemar la cara. Parece un arlequín. Tú fíjate la cara. Marcelo alucina, él mira y de repente. Y Turral le dice, límpiate, macho. Pero mira a Cristiano Ronaldo la cara que va a poner cuando ve a Navas. Atención a la cara de Cristiano. Le ve y dice, ahí va. Mira, yo, un tío glamuroso como Cristiano, esto bueno, hubo una época en que la cara quemaba. Y esto es lamentable en Turquía, ¿eh? Vaya pedrada al juez de línea. Increíble, ¿eh? Partido suspendido, ¿eh?
increíble. Si no llegas a ver el árbitro, mira, mira, impacto, ¿eh? Si no llegas a ver el árbitro, quizás se quede fuera. Y el jugador, que va, el jugador va a intentar sacar. Es increíble. La ha pegado de lleno, ¿eh? Mira, ¡pam! Te digo yo que es lamentable. Insisto, partido suspendido. Bueno, vámonos a Girona, volvemos a casa. Gol del Girona. De calle. De calle. Se llama calle. Exactamente. Se va contra la cámara, le mete bien a la cámara. Vamos a ver el movimiento desde aquí. Atención. La mete una cuadrada. Bueno. Atención, que tiene enganchado también el cable, ¿eh? Oye, el cámara fantástico, ¿eh? Esto sí le hace. Si lo hace con una de Canal Plus, le pasamos la factura, ¿eh? Vamos, no le pasamos la factura de tres. Mira Lillo. Oye, Lillo, palmadita del culo. ¿O qué es exactamente? Porque esto ya es más que una palmadita, ¿eh? Cariñoso. La semana pasada fue un beso. Atención, ¿eh? Mira. Va directamente por. Y con ese ruido es más de le está metiendo energía. Que corten. Oye, esto. Hombre. Onésimo tuvo una con Amorebieta, lo sabéis, ¿no? Sí, exacto. Mira, chocó. Y atención a lo que hizo Onésimo. Ahí está, le he molido los labios también. Era capaz de driblarle, ¿eh? Onésimo. Sí, sí. No hay duda, ¿eh? Y el árbitro no puso nada de la cara, ¿eh? Por suerte para Onésimo. O sea, que me mete una patada a mí y la culpa es mía. Venga, hombre. Eso dice Onésimo, es un crack. Atención a este chaval, se despide de esta amiga. Se va la amiga. Oye, que luego lo miro en la tele y me casca. Ojo lo que dice, ¿eh? Porque es una hincha del Valladolid. ¿Has visto que he solicitado? ¡Ánimo, eh! Pero esta aquí no le gana nada. ¿Cómo se nota que no se ha ganado? ¿Cómo se nota que no se ha ganado? ¿Dice? Son de Valladolid, que habían venido a ver a su equipo. Pero esta aquí no moja, ¿eh? Tengo que ir de fuera. Bueno. Sí, yo explicando la teoría de que en Bilbao es más complicado. De que en Bilbao es más complicado. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, Santi. Adiós, el lunes que viene, más día después. Y el domingo a las 9, Valladolid-Real Madrid, aquí en Canal Plus. Adiós, chao.